Aquí se inicia Baila Manía, el programa que los divertirá a rabiar y donde además repartiremos fabulosos premios. Aquí en Baila Manía hay diversión para todos. Hace 17 años, la joven bailarina Carla Sala, luego de una breve ausencia de Coavisa, regresaba conduciendo el programa musical que causó furor en la juventud de la época, Baila Manía. En el original programa concurso que mezclaba baile y música, público en vivo e invitados especiales, la bomba sensual del momento incluso hizo su primera incursión en el canto con el tema principal del programa. Yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé qué es lo que tengo, pero cuando escucho música me dan ganas de bailar. Baila manía, es una fiebre que domina el alma mía, son vibraciones que transmito cada día a los muchachos que me invitan a bailar. Baila manía, es comprender que no ha nacido todavía el que detenga la increíble fantasía de los muchachos cuando empiezan a bailar. Con 23 años, Carla Sala se hallaba en medio de una carrera ascendente. Sus sensuales bailes, su espectacular figura y su dominio escénico mantenían al Ecuador muy pendiente de todo lo que hacía. Baila Manía fue la primera incursión de Carla Sala en la conducción de un programa en solitario. En su estreno, el grupo Proyecto M, integrado por los exmenudos René, Johnny y Ray, causó euforia entre las fanáticas. Baila Manía y su popular conductor estuvieron al aire un año en la pantalla del Canal del Cerro y aún son recordados con cariño por todos los que formaron parte de la juventud de la época. Mónica Carriel, en contacto.